¿Qué evidencias hay de que el éxodo de los israelitas fuera un hecho histórico o una leyenda? ¿Qué implicaciones tiene para la fe aceptar o rechazar la historicidad del éxodo? Jacob, ¿qué crees tú? Nuevamente, la Torá no es un libro de historia. Yo también creo que es un poco injusto tratar de pedir una historia puntual. ¿Cuántos papiros se conocen del Delta Occidental, del Delta Oriental? Me refiero a Egipto, sí, el Alto Egipto, Eso. Bajo Egipto, de hecho. No existen. Hay como tres pedazos que se han encontrado en toda la historia, que uno de hecho es del de los Hicsos, creo. Entonces, no, me parece que lo que hay es templos. Eso se ha encontrado bastante en esa zona. Y en los templos no van a escribir sus propias derrotas, ¿sí? No van a escribir este cuento. También creo que a nivel histórico el éxodo es curioso, pero sí hay muchas. Nuevamente, el idioma que utilizan en el éxodo sí es muy, como que es, nuevamente, esto, tú lo habías mencionado, que por ejemplo, Morduj, el dios Morduj que rompe a Yamit. Yamit es el agua, ¿sí? ¿Cómo así que rompe el agua? Eso es en Baal Zefón. Baal Zefón es como el equivalente a Morduj. Eso es justamente lo que relata el Éxodo, que cuando salen, Dios rompe el agua. Porque no dice que abrió el mar, dice que lo rompe. Bakaetayam, está escrito. Entonces, como que ves que utiliza un lenguaje muy preciso para las culturas de esa época. También cuando empieza a hacerle una sátira al, ¿cómo se dice? Al faraón, ¿sí? La palabra faraón, pao, significa casa de luz, creo. Y hace una sátira porque al faraón, por ejemplo, a Ramsés II se le llamaba la mano fuerte, Yad Hazaká. Y justamente ese es el lenguaje que utiliza el Éxodo. Se empieza a burlar con la mano fuerte, los voy a sacar de Egipto. Dios Y poderoso, hay brazo muchas. poderoso. Sí, por ejemplo, en Chile, si tú estás en Chile, alguien hoy en día va a hacer una parodia de Boric en televisión. ¿Tú crees que en 500 años alguien va a hacer una parodia de Boric en televisión? No es Claro. relevante. ¿Cómo es posible este recuerdo histórico tan fuerte que tiene este pueblo para haber redactado el texto de forma tardía o cercana para seguir haciendo una parodia a un rey Parodia. que ya no? Hay muchas cosas muy curiosas sobre el relato. También se ha propuesto, si es porque también esto se puede deducir del capítulo 7 del libro de Primera de Crónicas, de que quizás la salida de Egipto fue paulatina. Hay mucho de qué hablar de si es histórico o no. Obviamente no hay evidencia histórica. Como dije, es un poco injusto pedirla. Aún así, varios de los grandes estudiosos no niegan que hay un núcleo de historicidad, porque el hecho de que el relato es demasiado, tiene una memoria y un impacto nacional tan grande que debe haber un relato nacional. Por ejemplo, esto así concluye Adolfo Reutemann, que dice, no hay evidencia, pero es que es tan, es incluso, Con vas tanto a sorprenderte, detalle, incluso que esto tiene del tanto Finkelstein, detalle. sí, o sea, y cosas de burlarse, Pagonejo, son. Y el hecho de que, por ejemplo, Israel Finkelstein, él mismo dice, Israel Finkelstein, ¿sí? Debemos creer, esto lo dijo como hace 2 años, en noviembre, debemos creer el relato bíblico de la salida de Egipto. A pesar de todo lo que he descrito, deberíamos creerlo, a los judíos, se lo dice a los judíos, creerlo como si fuera nuestra historia, cada una de las palabras. Es decir, el relato sí tiene, alberga un núcleo muy importante para el pueblo judío. Por eso, ¿qué pasaría si no fuera histórico? Que es lo que propone Israel Finkelstein, que no necesariamente es histórico, aunque sí haya núcleos de historicidad, él no niega eso. Pero si no fuera histórico, eso no quita el hecho de que el mismo Israel Finkelstein te diga que a un judío que debes creer esto como si fuera tu relato nacional. Es decir, la Torah no es un libro de historia, pero este es un relato tan épico que es la formación del pueblo de Israel. Durante todas las generaciones. Es tan épico que, discúlpenme si me estoy alargando mucho, ¿sí? Yo sé No, que también tranquilo, hablo. adelante, adelante. Es que es tan impresionante que incluso en la abolición de la esclavitud en América, cuando hablaban de liberar a la esclavitud de los negros, hablaban del relato del Éxodo. Cuando hablaban de la Unión Soviética, que tenía los refuseniks impresos en Siberia, hablaban del Éxodo. Es decir, es un relato con un ethos tan grande que pienso que trasciende a lo que es la definición histórica. Pero no solo ahí, sino también incluso en los campos de concentración del Tercer Reich. Ahí también, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde nos ha dejado el brazo poderoso y el brazo fuerte de Dios que nos ha abandonado, no como en Egipto? Entonces, es decir, siempre cuando el pueblo de Israel se ha encontrado en estas situaciones, ha recurrido a esta epopeya, a este gran hecho
de... Retiro epopeya porque puede sonar a mitológico. Se refiere a este relato de la salida de Israel de Egipto. Entonces, leyenda o histórico, es tan fuerte, tiene tanto detalle, está tan bien estructurado, se han cuidado tanto las palabras, o como decía Jacob, la mofa al faraón, al que se pensaba el dios del mundo, llamándole, burlándose totalmente con el nombre de Yahvé, Dios fuerte, brazo poderoso, con mi mano los voy a guiar. Es decir, se ha cuidado tanto en el hagiógrafo el redactar este hecho, que sea o no histórico, base histórica debe de tener en algún momento. Y luego, como bien decía Jacob, no solo hay templitos o templos, sino que también hay estelas que la arqueología bíblica ha ido encontrando desde Egipto hasta Israel, que pueden dar base a que, o bien escalonadamente, o bien de familias, o bien por clanes, o bien por pequeños grupos, hubo un éxodo. Hubo un éxodo. De estos sicios se quedaron en Egipto unos cuantos, y los que recordaron la llamada, recordaron la alianza, recordaron que ese no era su destino, como decíamos con el relato de José, salieron de allí. Ok. Bueno, desde la parte de la historia, y como bien dijo Jacob al citar a Israel Filkensen, hay temas que cada vez se van abriendo más, o sea, hay cosas que vamos encontrando. De partida, el periodo en donde sucede esto es entre el... Bueno, depende de dónde se ponga cronológicamente, lo podemos dejar en finales de la Edad de Bronce o Bronce Tardío. Primeramente, la demografía que tenía Egipto en ese momento, si le damos el relato claramente de una manera quizás literal de las personas que salen, no podría darse. Pero eso, como bien lo dijo Jacob, no alberga que no pudo haber tenido un núcleo histórico. O sea, pudieron, y como bien lo dijo Raúl, que pudo haber sucedido algo a una menor escala. O sea, el punto es que estamos hablando arqueológicamente del lugar más excavado dentro de lo que se conoce en el mundo de la egiptología y la arqueología. Y no tenemos ni un rastro de asentamientos, por ejemplo, de esa época que hayan pasado por los territorios que narra el Éxodo. El punto que se culmina dentro de la historia y las ciencias bíblicas, para no indagar mucho, es que es algo muy parecido a lo que sucede con Abraham, pero esta vez sucede con Moisés, para dar de cierta manera un inicio. Y que esto probablemente fue redactado en tiempos del rey Josías, con los problemas que también tenía con el faraón Neco II. En este tema, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos demostrar dentro de la demografía de Egipto? Era bastante pequeña, entre 1,5 millones a 3,5 millones de personas en total. Si claramente los egipcios no redactaban sus derrotas, es muy raro que algo así hubiese pasado, pero sí hubiese marcado un conflicto gigante si hubiesen salido la cantidad de personas que narra el texto, porque hubiesen, puesto a Egipto en un aprieto económico, en un aprieto político muy grande, demográfico sobre todo. Y eso hubiese traído un conflicto que podría ser rastreado hoy en día por la arqueología. El punto es que, como dice Jacob, y como dice Raúl, son mensajes que de alguna manera intentan dar un inicio en cómo Israel sale, digamos, de un problema para poder tener, digamos, su propio héroe nacional. Y ahí es cuando, de ser, por ejemplo, con Abraham, un personaje de cierta manera que manifiesta a todo un pueblo y una etnia, con Moisés, que es un héroe nacional, y lo hace en el sentido nacional, no como etnia, sino ya como una nación, como algo bien distinto, y sobre todo se da por los conflictos que había sucedido en Israel. Israel fue destruido por el Imperio Asirio. Y lo más probable es que todas las cosas, todos los anacronismos que hay dentro de la historia que se intenta narrar, está totalmente plasmado con la idea de Josías. Y ese es el problema. Por ejemplo, los tintes, por ejemplo, no solamente demográficos, sino también las cartas de Amarna, que explican una conciliación entre
la carta de correspondencia entre Egipto y Canaán. Canaán, en el tiempo de Éxodo, era una región que le pertenecía a Egipto. Canaán estaba subyugado bajo Egipto. Era una región egipcia, digámoslo de esa manera. Entonces sería ilógico que los israelitas salieran de Egipto para irse a otro territorio egipcio, que estaba, según la arqueología que tenemos, estaba fuertemente armado con personal egipcio. Entonces probablemente hay un núcleo histórico, pero nos deja, de cierta manera, puede ser un mensaje nacional. Como bien lo dice Jacob, está fuertemente incluido con la nacionalidad. Sí, son como hitos en la historia de la fe, en la historia del pacto del pueblo con Dios, diría yo. Son personas, claro. Son momentos que se destacan y además, como decía, con un lenguaje muy bien elaborado. El relato del Éxodo tiene un lenguaje espectacularmente bien cuidado, preparado y además contado con pelos y señales. Correcto. Sí, o sea, como lo dijimos al principio, los textos como Éxodo y otros son hechos por personas que eran de la realeza, de la corte, escribas. Entonces eran personas que eran la élite de la época, eran los más sabios e inteligentes de cada época. Entonces, incluso ahora me acordé, hay un video que anda por ahí en TikTok de unos chicos que dice: la Biblia fue redactada por tantos autores, fue hecho por personas de diversas clases sociales, ricos, pobres, y uno entiende que para esa época un pastor de cabras no sabía leer y escribir. No, pero es otro vídeo, por ejemplo, que yo contesté, donde dice: bueno, y si Israel si el pueblo de Israel estuvo sometido a Egipto y ellos construyeron las pirámides, ¿por qué en la Biblia no cuenta cómo son las pirámides o dónde están las pirámides? Porque al pueblo de Israel no le importa, no le interesa contar las pirámides. Al pueblo de Israel le interesa contar su historia y su relación para con Dios. A él no le importa la vida del faraón ni la idolatría del faraón. A él, pueblo de Israel, lo que le importa es su relación con Dios, que la habían fastidiado y han metido la pata, han acabado en esclavitud. Y nos tenemos que ir de aquí. Y para irnos de aquí, hemos clamado a Dios. Le hemos pedido un salvador. Tenemos aquí a Moisés. Tenemos una alianza. Cumplámosla. Dios cumple con nosotros. Nos vamos de Egipto. Claro. Acá me dice un suscriptor, Eliezer: yo no pase paño tibio, hable claro. Suena un poco tosco el relato de un éxodo tan grande y la arqueología indagando en todo el desierto que se le atribuyen 40 años y no se ha hallado nada. Como lo dije, de cierta manera, en la arqueología no tenemos nada, pero tampoco podemos de una descartar absolutamente todo. A ver, voy a explicar algo. La historia... Claro. Nosotros hacemos hipótesis plausibles dentro de la historia. Entonces, no damos verdades absolutas. Así como, por ejemplo, se han postulado muchas hipótesis a través del tiempo, más tarde se puede encontrar algo. ¿Quién sabe? Entonces, ahora, no estoy... queriendo ser tampoco blando con los invitados que tengo en ese sentido, sino que estoy siendo primeramente respetuoso y estoy tratando de ser ético en lo que es historia. Porque de partida yo, o sea, la historia tampoco es una metodología científica exacta como lo es la química, la física, sino que es una ciencia social. Entonces tenemos que también ser éticos en eso. Solo eso. No, pero es que además lo que dice, seamos honestos, no fue de esas dimensiones. Ni Jacob ni yo lo hemos afirmado. Hemos dicho que no se descarta que hubiera sido por clanes, por familias, de manera escalonada, y por eso también dura 40 años. Claro. O le ponen esa cifra de 40 años. Entonces, hay que ser también un poquito, saber leer y escuchar entre líneas lo que estamos contando o diciendo. Y es más. Yo me voy aún más lejos. Las personas se suelen quedar con la idea de Israel Finkelstein porque ese es el libro en español que les llegó a ellos, pero hay un montón de escuelas más, desde maximalistas hasta minimalistas. Hay toda una gama de ideas. Medles propone, por ejemplo, Albright propone que a principios de la Edad de Hierro,
que quien Miles lo propone, que de hecho una edad más temprana, y ese es el estudio más reciente, ¿sí? También tienes a Kazuto, que dice que todo el problema de las demografías. Kazuto te pone que son números tipológicos y te lo demuestra con múltiplos de 6, múltiplos de 7. Entonces, Egipto se va a acabar porque salió Israel. Si está escrito en la Torah que salieron 600 caballos, la batalla de Kadesh eran 3.000 carrozas. Y en los cálculos se sabe que tenían una producción de 500 carrozas al mes. 600 carrozas no van a acabar con Egipto. Hay muchas cosas que se han ido reevaluando. Simplemente que las personas se quedan con la cifra de, y el dato. El libro, como está así, pero no, hay toda una escuela, hay toda una discrepancia sobre este tema. Quizás en el periodo de Ramsés, el periodo de Ramsés II, hubo al principio de su periodo, él pierde territorios, y al final de su periodo, él pierde territorios. Esto lo trae Benjamín Mesar, cuando se habla de que había conquistado, de que era parte, la tierra de Canaán era parte de Egipto, pero en el periodo de Ramsés, al principio y al final, se perdieron terrenos. Habla de que los hititas habían conquistado toda la parte de Damasco, por ejemplo, y de que fue el desarrollo de los nabateos, y así también se perdieron terrenos. Por eso es que Ramsés II sale a hacer más guerras para tratar de recuperar el territorio que había heredado su papá y perdió. Eso es lo que impide el avance de Egipto por Asia. Hay muchos temas que simplemente no se pueden, simplificar. Por eso yo sí creo que vale mucho la pena ese recuerdo histórico. Es lo que tú decías, lo del lenguaje. O sea, como dato curioso, se encontró en estos, de los templos que se ha encontrado, que Osiris, cuando alguien moría, le pesaban el corazón. Ponían el corazón en una balanza con una pluma. La pluma era el Maat. Ahí tengo el cuadro en papiro, sí. La balanza de Osiris. Bueno, pues ahí el Maat, que representaba como el orden, y si el corazón era pesado, entonces es que era, no pasaba la prueba del orden social, el Maat. Y la Torah utiliza que al faraón se le hizo pesado el corazón. Son cosas que es difícil de ignorar, y todo esto de que fueron en oleadas quizás, y se habla de que esto está en crónicas, que los hijos de Efraín ya estaban asentados y fueron a la guerra con las zonas de Gad en el mismo periodo de la esclavitud. ¿Cómo es posible? Quizás porque son los hijos de José que tienen este permiso. Hay muchas cosas que son todavía incógnitas que yo creo que no se pueden simplificar. Por eso mi crítica a las personas que se van al extremo porque se le llevan a Israel Finkelstein. Finkelstein se ha reevaluado él mismo en estos 15 años. No se les olvide. Claro, y es lo que dice Jacob. Ni puede ser maximalista ni minimalista. Es que los extremos, además, en estos casos tampoco son muy lícitos ni muy válidos, porque estamos diciendo que duró 40 años y ¿cuántas rutas gastarían? ¿Cuántos caminos? Entonces, el Éxodo, como relato bien redactado, bien preparado, bien escrito, contra el propio faraón, contra el propio Egipto, pues narra de esta manera cómo Israel se libera, cómo Israel sale. Y claro, cada clan, cada familia, pues tiene que atravesar el desierto. Pues cada uno lo haría por algún sitio. Por eso también no vas a encontrar, por ejemplo, en tal valle vas a encontrar un templo donde se asentaron durante una temporada y que hicieron No, pues hay estelas, hay marcas, hay rastros arqueológicos, pero no de tal cantidad y tal capacidad que podamos decir, pues todos pasaron por aquí. O si nos ponemos un poco bordes o un poco tontos, ¿por qué no hacemos una desviación un poco del Nilo y vemos a ver dónde están los carros del faraón? Cantemos al Señor sublime su victoria, caballos y carros arrojó en el Mar Rojo. A ver dónde están, vamos a intentar excavar allí, a ver qué sale, a ver si salen los carros del faraón. Es decir, es que hay que ser un poco, iba a decir la palabra, pero YouTube es muy, muy, hay que ser estulto, vamos. Hay página, no sé si Protestante Digital o páginas así como dice el Calibre, que ponen noticia increíble. Sí. Se descubrieron los carros del faraón en el Mar Rojo. Mentira cochina. Y te salen con carros, con todo. Y incluso creo que toman hasta imágenes de una película que se llama Los Diez Mandamientos de Charlton Heston. Claro. Y es mentira. Claro. Y aparte de eso, toman imágenes de carros egipcios, pero que están si no me equivoco, en el Museo del Cairo, pero que son de otro tiempo, creo que son de la época de Tutankamón. Y tratan de decir, esto es lo que se tiene y todo, y entre ellos mismos se mienten. Y ha salido del Mar Rojo, cuidado. Claro. Y es mentira, porque además esas mismas fotografías del Protestante Digital o el Protestante, como se llama, porque no suelo perder el tiempo en esas páginas,
pero sí me mandan a veces esas fotos. Si tú intentas ampliar las leyendas de ese carro en ese museo, deberías de poder verlas con el mismo detalle que se ve el carro. Casualmente están siempre pixeladas. Fíjate en ese dato. Porque así no puedes ir a ver Museo, British Museum del Valle de Nefertiti, dinastía tal. No. Claro. Entonces se joroba el mito. Se joraba el mito protestante. Exacto. Que yo no tengo ningún problema en volver a afirmar. No se han encontrado restos arqueológicos de los caballos y carros del faraón en el Mar Rojo cuando Moisés abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara a pie enjuto y se liberara. Yo creo que Jacob diría lo mismo. Ahora ya te puse la cuchilla. Ya. Perdón. Jacob, ¿algo que agregar? Que agregar, no, que como dijimos, no busquemos el bastón de Moisés. Claro. Por favor, hay formas, otras formas de, claro, de plantear estas cosas, como ya claro. Dijimos tres horas. No sé, en verdad, no era algo descabellado que se entraran al palacio de los reyes de Egipto personas de otros niños de otros pueblos. De otros clanes, claro. ¿Cuál es el estilo? Si se conoce más el sistema, se puede llegar a conclusiones distintas. Pero para eso también hay que estudiar, porque claro, ese es el problema del sola escritura o del fideísta o fundamentalista. La historia de Israel y la historia de Egipto, vamos, ha hecho chorrar y escribir libros y libros y literatura histórica que en los años 60, lo que se afirmaba en los años 60, se ha tumbado en los 80 y lo de los 80 se ha tumbado en el 2000 y en el 2000 se ha revalorizado lo de los 60 y así sucesivamente. Es decir, el quedarte estancado en esto es así, por esto, esto y esto, tiene un grave peligro. Y con el Éxodo tenemos lo mismo, con el relato del Éxodo tenemos lo mismo. Querer cerrarte simplemente a que esto sucedió y punto, la has fastidiado, porque como bien dices, Gio, si nos vamos desde la parte histórica y a buscar arqueológicamente restos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso es como decirle a un protestante cuando hablábamos de Sodoma y Gomorra, lo que viene posteriormente. ¿Dónde están los cimientos de la Torre de Babel? ¡Vayamos a buscar la Torre de Babel! ¿Dónde está la Torre de Babel? Es un relato construido, y es un relato construido que narra la historicidad de que el pueblo de Israel se liberó, fue liberado. Y ellos lo vieron como una gran intervención de Dios. Cantemos al Señor, sublime su victoria, porque en el mar ha arrojado a los caballos y carros del faraón. Nos ha liberado. Y entonces este relato se escribe de tal manera que no deja duda de que es Dios quien ha intervenido, de que es Dios quien les ha liberado, de que es Dios con su brazo fuerte y con su gran poder el que ha obrado este gran portento que ellos solos no hubieran podido, pero que recordando que este no es su lugar, recordando que están esclavizados, recordando que su servicio y su servidumbre se debe solamente a Dios, tenemos que salir de aquí. Bueno, este fue yo creo que es un golpe sobre todo para los fundamentalistas bíblicos, porque nosotros somos de tres posturas muy distintas. Y si nos damos cuenta, en muchas cosas estamos quedando de acuerdo. Pero esto, si lo está viendo en este momento una persona que es fundamentalista, que cree literalmente en todo, que todo es histórico, etcétera, y que todo sucedió así y así, en este momento están sufriendo un paro cardíaco y probablemente... Lo siento por ellos. Claro, yo creo que... De hecho, había un comentario que decían, Jaco, te han puesto a conversar con un cura católico para que sea como dos rabinos dialogando con un café. Claro. He leído hace un ratito por aquí. Mira. ¿Algo más que agregar a esto? Seguimos. No, yo del tema del Éxodo yo creo que está claro y quien quiera solo tiene que acudir a fuentes de arqueología histórica y libros serios, no fasquines y folletitos, donde puede leer un poco también la historia de Israel, porque además
se les olvida lo de la esclavitud de Israel, también es entre comillas, porque también hay vestigios de que los que trabajaron en la construcción de las pirámides, los que trabajaron, tenían contrato, tenían jornada laboral, tenían sueldo, tenían día de descanso. Es decir, sí, ¿hasta cuándo un esclavo tiene esas condiciones? Y estamos hablando de unos 4.000 años antes de nuestra existencia. Es decir, hay que fundamentar eso de que el éxodo es así, tal cual, y hay que leer más. Al vicio del fundamentalismo está la gran virtud y el gran vicio, que cuesta mucho dinero, de coger un libro y de comprar un libro. Entonces, es peligroso el quedarse en lo que diga el cura, lo que diga el rabino o lo que diga el pastor. Ponlo todo en duda, ponlo todo en crítica, ponlo todo en ti mismo, examínalo, no seas fideísta. Es decir, soxaca al pastor, soxaca al rabino, soxaca al profesor, al sacerdote, pregúntale, bueno, ¿y usted esto por qué puede o tiene la capacidad de afirmar que es así? Pues mire, yo tengo esta fuente, esta fuente, esta fuente. Y a lo mejor de aquí a un mes te viene un Gio, te viene un Jacob o te viene un curateca y te dice, pues mire, de aquello que me contó, todas esas posturas las rebalte fulano, mengano y mengano. ¿Vamos a buscar la verdad? Vamos, vamos, yo esto lo entendí de esta manera, este diálogo, y así lo estamos viendo. Quien no lo quiera ver ya tiene un problema suyo, personal. Claro. Aquí hay una... A ver, déjame ver qué... Ah, hay una... Pregunta por ahí. Es una afirmación. Los católicos no son cristianos. Mira, es una afirmación que yo siempre me encuentro en diferentes lives. Lo voy a dejar ahí para que... Un segundo. Es que esta misma pone el cura adora dioses de yeso. Es que no tiene ninguna credibilidad este tipo de mensajes y ya está. Claro. Solamente voy a decir algo desde la parte de la historia. Yo creo que Jacob está de acuerdo. Si bien el cristianismo nace con judíos y se va desarrollando con el tiempo, la primera iglesia o institución es conocida como, según Ignacio de Antioquía, la Iglesia Católica. En sentido universal, como lo dice la palabra en griego, que es el significado más común, pero ya con, por ejemplo, institucionalmente, puesto así como se van a llamar católicos, cristianos católicos, Teodosio I lo hace en el edicto de Tesalónica y dice... quien acepte estos dogmas, el Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, que se llame cristiano católico. Y eso se da, digamos, en el 381, 89, por ahí. En el 389. Claro, cuando todavía no habían cristianos protestantes. Entonces, pero 1200 años antes, ¿eh? Claro, entonces la verdad yo creo que este tipo de comentarios... son absurdos. Es el fideísmo que digo y denuncio de... Coge un libro, estudia, estudia. Claro. No tengas miedo, los libros no muerden. Al contrario, quien no lee un libro vive una vida. Claro, quien abre un libro tiene 5.000 vidas. Incluso Jacob le dijo a este tal Carlos Blanco, que es un chico que también me desafió a mí por interno, que debate con él, pero es pérdida de tiempo, de verdad. Eso lo digo. El propio Carlos Blanco quedó mal cuando Jacob le dijo, pero los primeros cristianos fueron, o sea... Los católicos. Es que somos cristianos. Católico es un adjetivo, no es la definición. Claro. Es un adjetivo. Es que se les olvida, se piensan que cristiano católico. No. O que católico es un nombre. No. El cristiano es el nombre. Y católico es una cualidad del cristiano que está llamado a ser universal... porque tiene la universalidad del mensaje llamado a hacerlo universal y extensivo a todos. Pero bueno, para no desviarnos del mensaje, pasa de diapositiva y luego ya, si eso, hablamos de este tema. Ok. Ok, la autoría de Moisés. Lo sé que me ha hablado de Moisés y el Éxodo, pero yo creo que es súper importante esto. Yo voy a ser muy rápido en esto, Jacob. Yo voy a ser muy rápido. Y también para los fideístas. ¿Cómo es posible que Moisés escribiera el Pentateuco si Moisés está narrada su propia muerte en el Pentateuco? Entonces, las teorías que Gio también conoce de
es que Dios se lo reveló y por eso lo contó. Pues qué final más dramático tener aquí en la frente ya la fecha de caducidad y cómo vas a morir. Y saber que vas a morir en el destierro. Entonces, hay muchos autores dentro del Pentateuco con un solo mensaje, claro, directo y conciso, bajo la inspiración de Dios. Para mí es así. Comprendo. Jacob. Bueno, voy a hacer la pregunta para las personas que no lo han leído. ¿Qué opinan sobre la autoría de Moisés de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, la Torá? ¿Hay evidencias históricas o arqueológicas de que la respalden o que la contradigan? Jacob, ¿cuál es tu postura acerca de esto? Sobre la segunda pregunta, no hay evidencia de Moisés, así que tratar de hacer sumar 1 + 1 y queda igual a la fuerza 5, ¿no? En todo caso, nosotros sí consideramos que Moshe fue el autor. Como bien dijo Raúl, de hecho les mencioné esto al principio del live, Génesis es un compendio que se hizo con con fragmentos, de ahí se hizo Génesis, también hay toda una discusión talmúdica en Baba Batra y en Megilá, son 2 tratados talmúdicos sobre este tema, sobre si es en verdad Moisés hizo la autoría, porque hay varios aspectos ahí Baba Batra concluye que no toda fue por Moisés. Ese es un tema que se ha evaluado bastante. También, si me preguntas ya a nivel histórico, sobre la hipótesis documentaria, que es como ya habíamos hablado de este tema antes, ¿sí? Y que merece un live por sí mismo. Hay cosas que se han reevaluado bastante, si en verdad se hizo como un solo bloque o como dices, fragmentado, o como tradiciones. Hay mucho que desglosar. Nosotros sí consideramos que decimos la Torá de Moisés, porque para nosotros la Torá no es solamente un texto escrito, sino también hay Torá oral. Es decir, para nosotros la revelación de la Torá sí fue a Moisés, porque se le reveló a Moisés y Moisés la transmitió. Porque la Torá, cuando nosotros los judíos decimos Torá, se refiere a la instrucción, que primordialmente es oral, que parte de eso se codificó en un texto, es otro tema. Pero la Torá, el recibimiento de la Torá sí consideramos que fue a Moisés. Que eso, obviamente a Moisés no se le dijo, no, mira, va a pasar lo de Bilam. Sí, Balaam va a maldecir y va a bendecir. Eso no es el punto, ese es el texto que se hizo después. Pero como los conceptos detrás de la Torá, sí consideramos que es de Moisés. Claro, desde la parte, al menos de la historia, se considera a Moisés como lo dije anteriormente, una figura literaria, al igual que Abraham, que trata de plasmar el nacionalismo, digamos, en sí del pueblo judío. Por ejemplo, hay cosas que son anacrónicas, como que Abraham sale de Ur, de la ciudad de los Kashdim, o los caldeos, cuando los caldeos, en tiempos de Abraham, por ejemplo, no vivían, no habitaban esa zona, sino que llegaron a vivir como en el 1000, más o menos, antes de nuestra era aproximadamente. Hay debates sobre eso, pero es un ejemplo. Entonces, hay ciertas cosas que no son del tiempo o son informaciones que no poseía Moisés, si es que haya existido, digamos, dentro del siglo 13 o 14 antes de nuestra era. Entonces, hay varias cosas que cuando nosotros ponemos la lupa paso a paso, igual porción por porción, también mantienen un lenguaje muchas veces más primitivo que otro. Entonces, hay que considerar que los lenguajes de la Torá son múltiples. Hay porciones que son más antiguas, Bereshit 49 o Génesis 49, es una porción que por su lenguaje es más antigua que otras. Génesis 1, digamos, cuando está hablando, bueno, Bereshit bara Elohim et ha'aretz ve'hamayim ve'et ha'aretz, ahí Jacob lo dice mejor. Pero el tema es que cuando se habla de esta formación y todo, hay, por lo menos desde la historia, se estudia mucho en paralelo con la cosmogonía y cosmología babilónica. Refleja mucho más el mundo de la Edad de Hierro o la intención o la forma de pensar que se tenía en la Edad de Hierro más que la Edad del Bronce tardío. Entonces, al menos desde la parte de la historia, claramente los puntos son totalmente debatibles, pero desde la parte de la ciencia bíblica se le considera más a Moisés como una figura fundacional en el sentido nacional, y no precisamente como alguien que haya existido, y si es que existió, ahí está un debate. No sé si quieren opinar algo más de eso o refutarme, contradecirme, mandarme al infierno. Ah, no, acá no hay protestante. Yo bueno. No mando a nadie al infierno. Yo sí. No, tú los mandarás al Sheol.
de lo que habíamos hablado. De hecho, dato curioso, el nombre Moisés, Moshe, es un nombre egipcio. Egipcio, sí. Que nombre Aarón y Pinhas, y muchos de los personajes del Éxodo son nombres egipcios. Pero sí, en todo caso, sí, nosotros concebimos, aunque será otra pregunta, no tanto sobre la autoría, pero Moisés también es el libertador. Es el que saca al pueblo de Israel a la libertad. Es un líder que crece en la cultura egipcia porque se necesitan herramientas, digamos, de la real política, de la economía. Como, ¿sabes? Un líder no puede ser simplemente un rabino. Un líder tiene que tener una cosmovisión mucho más amplia de temas geopolíticos, etcétera. Y por eso es que Moisés es este líder. Incluso con Jesús se hace algo parecido a lo de Moisés en un evangelio. O sea, se le pone como el nuevo Moisés. Con los 40 días en el desierto, el nacimiento, cuando la niñez, cuando Moisés tiene que arrancar del faraón, Jesús tiene que arrancar de Herodes, etcétera. O sea, cuando es niño en sí, obviamente él no es que se arrancó de la cuna, sino que se lo llevan claramente. Entonces es una reelaboración de la idea de Moisés en este, digamos, Mesías para el cristianismo que es Jesús. Pero bueno, ese es otro tema. No los vamos. Es otro tema, pero que va después. Es otro tema. Jacob dice en la que me metieron. Ya. Los 10 mandamientos. Esto yo se lo voy a dejar a ustedes porque para mí yo lo veo desde la parte antropológica, social y jurídica. Pero para ustedes, ¿cómo se interpreta y aplican en la vida cotidiana en ambas tradiciones, tanto en la cristiana como en la judía, el tema de los 10 mandamientos? De hecho, no, propiamente no decimos que son 10 mandamientos, sino 10 dichos. También Raúl estará de acuerdo. Pero nosotros, en nuestra tradición, hay leyes que se le dio a Israel y leyes que se le dio a la humanidad. A la humanidad consideramos que se le entregaron las leyes de los hijos de Noé, que también se le conoce como las leyes noágidas. Y a Israel se le dio otro pacto en el Sinai, que es otro compendio de leyes, que es particular para Israel por razones antropológicas, sociológicas específicas de Israel. Por ejemplo, yo soy Dios que te sacó de Egipto. Dios no sacó de Egipto un japonés, pero para el relevante el pueblo de Israel es la salida de Egipto, es algo que representa algo para nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son esto que llaman 10 mandamientos, el decálogo. Es algo muy particular para el pueblo de Israel y así lo concebimos porque la humanidad ya tenía un pacto que se relata en los tiempos de Noé, Génesis 9 allá, sobre las leyes noágidas. Así que por eso consideramos que hay sistemas legales que todos están bajo la Torá, por supuesto, pero ahí es la diferencia. Yo estoy de acuerdo y además el mismo te lo voy a leer tal cual del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. No son 10 leyes, son 10 palabras. Lo dice así tal cual. En el número 436 del compendio del Catecismo de la Iglesia te lo dice: decálogo, que significa, comillas, 10 palabras, que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés, Éxodo 34:28. Y aquí viene la interpretación cristiana y cómo ha de aplicarse. El decálogo, al presentar los mandamientos del amor de Dios, los 3 primeros, y al prójimo, los otros 7, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular, es decir, personal y comunitariamente, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Con esto serás salvado del pecado. Con esto te liberas. Si te dejas acompañar por esta ley dada por Dios, tú vas a poder salvarte. Muy bien. Acá preguntan que si esto es en vivo o en vivo grabado. Bueno, no, en vivo. Ya quedó respondida al yo leer esto, quedó respondido. Las 9:10 en España, las 21:10 en España. Bueno. No, acá son las 10 para las 5 de la tarde. Súmenle uno a Raúl. Las figuras claves o personajes como Abraham, Moisés, José son importantes en estos textos. ¿Realmente existieron? Esto ya lo vimos, porque ya lo hemos hablado, entonces yo creo que lo deberíamos saltar. Sería como ya seguir en lo mismo. Yo quiero recalcar de esto una cosa por lo que estoy viendo en el chat en algunas personas bastante fideístas. Que tanto Jacob como yo hayamos dicho que Abraham o Moisés o José sean muchas veces construcciones literarias en algunos momentos, no significa que esto deje de ser una realidad histórica de fe.
ni que deje de ser palabra de Dios, porque están preocupados porque parece que estemos negando que estos relatos del Génesis o del Éxodo o del Pentateuco en general, porque estamos diciendo que hay realidad contada de una manera elaborada o que de una manera elaborada se han contado elementos que no sucedieron tal cual se relata, parece como que estemos diciendo que la palabra de Dios, que el Pentateuco, es falso. No, es palabra de Dios, lo creemos como palabra de Dios, pero, leches, estudia un poquito, métete dentro, porque el pueblo de Israel, y aquí me corregirá Jacob, es muy rico en metáforas, muy rico en la elaboración del texto, muy rico en dejar cosas en el aire, porque le acompaña la tradición oral, que ellos lo saben complementar muy bien y muy rápidamente, que para el cristiano católico se le puede incluso hasta pasar. Pues imagínate para los nacidos más allá del 1517. Desastre, desastre total. Entonces, no estamos negando que sea palabra de Dios, no estamos negando que el hagiógrafo esté inspirado por Dios, sino que son hitos y que el pueblo de Israel en estas personas los ve con tal hito y con tal magnificencia que son momentos de la construcción de una fe, de la construcción de una nación, de la construcción de una conciencia social de ellos. Y por lo tanto, para presentarlos con grandilocuencia y con total atisbo de que no hayan dudas de quiénes eran y en qué referenciarse, aquí te los preparo, aquí te los muestro, pero... Leches, nadie relata sus... El vencedor nunca va a narrar sus derrotas y el vencedor va a intentar edulcorar también cómo ganó. David mató tantos, Esaú mató no sé cuántos. Entonces, chico, estudia, estudiemos. Claro. Yo sí quiero incluso afilar un poco más. Yo sí considero a Abraham y a Moisés como personajes en sí. Como, sí. Ahora, el sistema, el método de entendimiento del judaísmo, hay algo que se llama, no sé si ya lo dije, Pardes, que es Pshat, Remes, Drash, Sod, que cada texto de la Torah hay una forma de entenderlo, ¿no? No hay que ser tan simplistas cuando se lee que Moisés hizo tal. Así se le cuenta el relato a los niños pequeños. A medida que uno avanza, uno entiende que es mucho más complicado que eso, pero nosotros sí consideramos que hubo, pero que hay un Moisés y hay un Abraham, y ahora que los relatos alrededor de ellos es lo que se analiza en la Torah, pero esa es mi postura en particular. Tal cual, no, y la mía también, así, tal cual. Claro, son los cuatro niveles de interpretación en sí, los que se tienen en la Torah. Sí, pero es que me da pena porque leo comentarios en plan de, es que yo no creo en la tradición oral porque son tradiciones de hombres. Vale, bien, dejémoslo estar, todo para ti, no pasa nada, te pierdes gran riqueza de la fuente de la revelación y gran fuente de recuerda que la Biblia es tradición oral puesta en palabra. Claro. Entonces es penoso no querer indagar. Es muy penoso, muy lamentable. Bueno, interpretación y traducción. Los textos han sido traducidos muchas veces. ¿Cómo afecta las diferentes traducciones a las interpretaciones de los textos? En este caso... ¿qué crees tú de esto, Jacob, de las traducciones o interpretaciones que se han dado a través del tiempo? Sí, bien, dijeron el dicho traductor de traitore, traductor traidor, porque toda traducción tiene su subjetividad, bla, 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 sabemos ese cuento. Lo que en el judaísmo tenemos es el texto que se le llamó el texto masorético, que fue como la estandarización del texto hebreo. Y nos basamos en ese ya bastantes siglos. Acá lo tienen. No hay mucha gracia más allá de simplemente aprender el hebreo y hacerlo. El hebreo bíblico es un poco distinto al hebreo moderno, obviamente, pero hay algo más allá de tener una traducción buena o mala. Nosotros consideramos que en verdad depende del rabino, porque tú puedes tener una traducción buena, tú puedes tener una traducción mala, tú puedes tener el hebreo, y no entender un pepino. Puedes tener una traducción mala y si tienes alguien con una fuente fidedigna, puedes entender el mensaje tal cual como se transmitió, porque ese rabino lo aprendió de otro rabino, que lo aprendió de otro rabino, ad Moisésum. Entonces, es lo que más allá de la traducción,
consideramos que es quien te lo transmite, porque nuevamente, como hemos dicho 80 veces, la Torá es oral. No hay, hay que quedarse en el texto. Ahora, obviamente, es importante saber el hebreo. De hecho, no solamente es importante saber el hebreo, es importante saber lenguas semíticas, perdón. Por ejemplo, hay algo que ha contribuido mucho la academia, es que gracias a haber, ¿cómo se dice? Como revelado el significado de muchas palabras semíticas, podemos entender muchos de los contextos de la Tanaj. Por ejemplo, cuando dice que el pueblo de Israel alzaron Siblotam. Antes se podría entender eso como sufrimiento, pero sabemos que en acadio esos son como objetivos y encaja perfectamente con el texto bíblico. Es decir, más allá de saber el idioma de la Biblia, vale la pena también saber idiomas paralelos por idiosincrasias, simplemente también por muchas razones, pero más que todo es la fuente de quien te lo transmite. Sí, además es el dicho que has dicho, Jacob, traductore, traditore, es fuente e inicio de todo conflicto, de todo filólogo, en el cual, pues, es cierto que el cristiano católico, cuando va a la Facultad de Teología, como es mi caso, después de haber pasado 7 años allí, el obispo me ordena y me da unas licencias para poder predicar y para poder ser, después de ser ordenado, un párroco, un vicario o un adscrito o ampliar estudios donde mi arzobispo determine. Cosa que en algunas otras confesiones religiosas, con leerte 4 cursitos y 4 cositas, te dan el titulito. Entonces, a lo que yo voy es, nosotros mínimo, se puede comprender por la Septuaginta y por la Vulgata de San Jerónimo, obligatoriamente tenemos el latín y el griego. El hebreo y el egipcio jeroglífico y demás se suele reservar bastante para quien luego hace una licenciatura o un máster o un doctorado en ciencias de teología bíblica. Entonces, yo, en cuanto a la filología del Antiguo Testamento, lo tengo que dejar un poquito aparcado porque yo soy más de teología histórica, yo soy más de Gio, yo soy más de la historia que de la filología. Pero sí me duele mucho, porque eso se sabe, si aleluya es alabad a Yahvé, ¿por qué no es aleluje? ¿Cómo me venís con Jehová? ¿Qué puedes decirme tú, por ejemplo, de esa nefasta traducción del nombre del Dios Altísimo? Porque es que estoy harto de decir que los judíos, que el pueblo de Israel, jamás llamó Jehová a Dios. Elohim, Dios fuerte, Yahvé Sebaó, pero Jehová no. Y entonces me duele que muchas veces una mala traducción trae una muy mala interpretación. Porque, por ejemplo, lo que no sabe mucha gente es que la Biblia de Jerusalén, su lengua oficial es francés, es francesa. Y la versión que está en español es la traducción de la francesa, no es una traducción de Jerusalén al castellano con los mismos criterios que gastaron los franceses. Entonces, traducción de traducción, ya la has fastidiado. Por eso yo muchas veces digo Biblia de Navarra o Biblia de Jerusalén, pero de la 5ª edición hacia atrás, las antiguas, las que tenían un mejor criterio. Entonces, una buena traducción siempre es bien. Pero si tú eres capaz de tener rudimentos, en mi caso, de latín y de griego, para poder acceder a un texto original, siempre te va a hacer más libre. Entonces, volvemos a las mismas. Yo tengo muy pequeños rudimentos de hebreo bíblico, pero no como para defenderme, como lo harías, lógicamente, tú, Jacob, o como lo haría Gio Uribe, porque estáis más metidos en esos temas. Yo soy más latín, griego, historia. Entonces, ¿cómo podemos explicar de una puñetera vez y definitivamente Jehová nunca fue el nombre de Dios para el pueblo de Israel? Okay. Faltó el martillo. De Thor. Después. No, claro. de Thor. Así claro. Metemos el paganismo y que cojan la bombona de oxígeno. Jacob, ¿algo que decir en eso, en el tema de Jehová o Yahvé o Yod-Heh-Vav-Heh o no, obviamente es una mala traducción.
Nosotros ni siquiera pronunciamos el nombre, de hecho. Ni siquiera lo decimos. Decimos hecho, Hashem. Significa el Hashem. Yo hablo, claro. Yo hablo con un compatriota tuyo que también está ahora allí en Tierra Santa. Y siempre cuando me escribe en los mensajes Dios, D-I asterisco S. O sea, está más claro que el agua. O sea, ni siquiera sí. En las nuevas tecnologías. Sí, es correcto. O sea, el nombre Jehová es una composición entre Nikut y digamos, consonantes que en un momento comenzaron a ser, digamos, fonetizadas conjuntamente, siendo que comúnmente el judío de la época no pronunciaba el nombre, digamos, de Dios. En este caso, prefería muchas veces decir Señor, etcétera, otros tipos de recursos, de títulos para Dios. Ojo, que a estas barbaridades la Iglesia Católica durante un decenio, dos decenios, vamos a decir, allá en la Edad Media, en alguna iglesia, aparece escrito en alguna ábside Jehová también. Correcto. Han habido malos estudiosos dentro de la Iglesia Católica, igual que habrán habido malos rabinos, malos obispos, malos historiadores de academia, porque los hay, igual que los hay plagiadores o demás. Entonces, claro que la Iglesia Católica, como condición e institución también llevada por manos de hombres, aunque, como bien decimos y creemos, asistida por el Espíritu Santo, también tiene sus fallos, sus limitaciones y sus errores. Entonces, claro que la Iglesia Católica, pues ha habido un decenio, casi dos, que en algún sitio, en algún lugar, también escribió Jehová. Pues a lo mejor dejada llevar por corrientes, por modas, por un mal traductor, o vete tú a saber por qué. Entonces, la traducción es un texto muy traducido, pero ¿sabes? Y creo que aquí Jacob y tú vas, a lo mejor tú no tanto, pero Jacob creo que va a coincidir conmigo, por muy bien traducido, por muy accesible que uno la tenga, lástima que muchas veces sea el libro que más polvo tiene en la estantería, porque es muy traducido, pero muy poco leído y estudiado por aquellos que se llaman cristianos o que se llaman creyentes. Wow, es buena pregunta. Quizás en la nueva generación, es verdad, pero por ejemplo, durante el movimiento sionista, que sabes, estamos hablando de la creación del Estado de Israel, tiene 75 años, el Tanaj, la Biblia hebrea, sirvió de base para todo, para el idioma, para el espíritu pionero, la vanguardia, todo esto. Entonces, el Tanaj, de hecho, es un libro muy leído entre los judíos. Vengo enseguida, dele nomás. Rellenen, por favor. Mientras tanto, hablamos de los protestantes. No, hombre, no. Están por ahí que están que tiran chispas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, sí, no, decía que en el judaísmo, por lo menos en los practicantes, como dices, se lee la Torah todas las semanas, todos los días, de hecho, pero todas las semanas se lee una fracción de la Torah y así al terminar el ciclo del año se concluye leer la Torah. Obviamente yo la he leído docenas de veces y así, claro. Pero es verdad que nuevas generaciones lo tienen menos presente, pero es un libro que siempre... que se lee, o sea, en las escuelas lo leen, escuelas laicas, es un libro que en Israel es bastante central. Sí, no, pero por ejemplo la Iglesia Católica dividió su ciclo litúrgico en tres años, año A, año B, año C, y si tú asistes y celebras y participas en la Eucaristía durante esos tres años, tú has leído no solo la Biblia al completo, toda la Sagrada Escritura al completo de los cristianos, sino que los evangelios los has leído repetidísimas veces y cuenta 365 días por tres años y solo hay 150 salmos, es decir, has leído los salmos como 6-7 veces. Es decir, sí se lee el que quiere ser honrado y el que quiere ser, porque es una de las muchas acusaciones, por ejemplo, del protestantismo, de los reformados, hacia el cristianismo católico, de decir, es que ustedes no leen la Biblia. Pues si no fuera por la Iglesia Católica, ustedes no tendrían la Biblia. Lo que pasa es que tampoco se han preocupado ustedes de tener una muy buena traducción. Es verdad. Bueno, yo quería presentar un ejemplo de ciertas variantes que existen. Se la presenté a Raúl. Sí. Antes, y creo que Jacob, tú la debes conocer también, que son variantes de texto de Deuteronomio, en caso a Benei Elohim, Benei Israel y Angelon Theos.
Bueno, ahí Raúl, como se llama. Ángel Oceos. Ángel Oceos, gracias. Precisamente se habla de cuando Elión dio las naciones de herencia y dice, por ejemplo, cuando separó las naciones, hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Esto aparece en, digamos, la porción de Qumran. ¿Puedes decir el pasaje bíblico que es y te lo digo en la Vulgata como está en latín? Enseguida, déjame ver el pasaje, es que acá no lo puse. No sé si Jacob lo tiene más rápido. Dame un momento. Error mío por no ponerlo ahí. Deuteronomio. No. Hereda las naciones. Un momento, creo que es Deuteronomio 32:8, ¿no? Voy a mirarlo. Si quieres seguir. Ok. Por ejemplo, la porción 4Q de Deuteronomio, de las porciones de Qumran, se lee como hijos de Dios. En la Septuaginta se lee como los ángeles de Dios. Y en el texto masorético, como los hijos de Israel, como Bene Israel. No sé si tú, Jacob, me podrías ver desde el texto masorético. ¿Me has dicho Deuteronomio, perdón? Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 32:8. Vale, gracias. Sí, en el masorético dice Bnei Israel. Bnei Israel, claro, en el texto masorético. Y faltaría la Septuaginta, no sé si la tendrá ahí. Bueno, la nos podría decir la de Jerusalén. Dice la de Jerusalén, sí, te lo puedo buscar. La traducción al castellano de Deuteronomio 32:38, así al latín, a vuelo rápido, dice: cuando el Dios Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ya, ahí dice hijos de Dios, entonces se respeta la parte de hijos de Dios. ¿Y la Septuaginta no la tendrás directamente? Sí, te la busco, la tengo aquí informatizada, claro. Creo que yo la tengo acá, que en la Septuaginta dice Angelión. Angelión. Angelión, ya. Entonces, claro, aquí, ángeles en un texto, en otro, en la porción Qumran, hijos de Bnei Elohim, o hijos de Dios, y en el texto masorético dice los hijos de Israel. Y la Vulgata entonces, también, Fili Dei. Claro, entonces... Perdón. Sí, adelante. Sí, quiero revisar algo interesante. Uh-huh. Perdón. Porque estoy abrí la versión de los textos de Qumran de Ulrich. ¿Sabes cuál hablo? Sí. Yo te puedo enviar una imagen y tú la puedes poner. Mira, tú la puedes compartir directamente donde dice abajo compartir. Presentar. Okay. Hay un lema en mi página que es no coman cuento. Okay. Muy bueno. Ahí lo puse, ahí lo subí. Ahí se está subiendo. Se está subiendo. Yeah, okay. Pues mientras tanto, mira, la Conferencia Episcopal Española dice a los hijos de Adán y a los hijos de Israel. Serían las dos traducciones. Hijos de Adán e hijos de Israel. Claro. Pues. Mira, Angelón. Zeum. Pues está igual. Angelón. Claro. Lo que ustedes ven en pantalla es el fragmento que se tiene de Qumran. Ese es el fragmento 4Q Deuteronomio J. Eso es lo que se estima que es Deuteronomio 32. Y mira las palabras que se tiene y de ahí Ulrich dedujo que tiene que ser Deuteronomio 32. Hay una bet, una yud, una nun y está incompleto. Y de ahí supuestamente dice hijos, benem. Otra es bet, hey, nun, het, yud. En el masorético no está ni siquiera esa yud. Solo por y luego está Bnei Elohim. Yo pienso es un fragmento que, de acuerdo al estudio de Ulrich, al parecer puede ser que se refiera a Deuteronomio, pero a mí no me asegura que no se refiera a otro texto. Primero por las dos variaciones, primero por la Bnei Elohim y segunda por la Ben Gil, porque tiene una yud de más. Es un fragmento con tres palabras y media. Es algo que entender en cuenta. No estoy seguro si toda la reconstrucción que tú compartiste
Lo que tú pusiste en pantalla es todo el versículo como si se hubiera encontrado eso entero en Qumran. No fue no, lo no, no, no. Son reconstrucciones que se hacen con los textos. Exacto. Es la reconstrucción y es lo que está en pantalla es lo que se tiene. Son las líneas... ¿sí? ¿Entendieron? Así propiamente está. Entonces, es solo para tener en cuenta. No sé, no lo he estudiado, obviamente. Yo también confío que todos estos grandes pensadores en verdad se sentaron años a determinar que quizás sí se refiere acá. Por otro lado, yo también, en mi escepticismo, antes de haber abordado el tema, sí puedo notar que es un fragmento bastante parcial, pero me gustaría, en verdad, ver cómo llegaron a la conclusión de que puedes fijarlo a Deuteronomio 32. Es mi forma, digamos, de empezar con el pie escéptico, ¿me hago entender? Correcto. Con la crítica literaria. Y hay que empezar así, porque si vemos un texto y lo adoptamos como cierto totalmente, caemos en un fideísmo. Ahora, si después de haber visto la investigación y haber determinado y me lo demostraron con esas tres palabritas y el fragmento y que digamos pertenecían al mismo bloque de otros, listo, ok, a una variación que se asemeja a lo de Septuaginta, lo que sea. Por ahora, que por ejemplo Adolfo Reutemann, que es encargado y curador de los rollos del Mar Muerto, él también habla de las diferentes variantes que existen. O sea, no es un tema tampoco de que, hablamos que los esenios o estos textos que se le atribuyen a los esenios eran una secta apocalíptica, que también tiene textos como El Hombre de Justicia, tienen textos, por ejemplo, como El Libro de los Jubileos y más temá. Entonces tienen también su forma también de reinterpretar ciertos textos que también existían en su época y los redactores o los traductores de esa época, digamos, tenían su noción de ver las cosas. Por ejemplo, tenemos esta forma de variantes porque también cada autor, cada traductor, digámoslo así, como se hacía de manera manual, tenía también un cierto sesgo o una manera también de verlo. Tampoco lo podemos ver de una manera como que estos textos no podrían tener variaciones y es algo súper habitual en el mundo antiguo. O sea, también tenemos que entenderlo. Es más, me voy aún más lejos. El mismo Reutemann lo dice, no recuerdo la cifra exacta, si mi memoria no me falla, es 75% de los textos que son del Tanaj tienden al texto masorético, que eso es una locura. Ah, no, o el 40 y algo por ciento, no sé, pero recuerdo que en palabras de Reutemann es una cifra abrumadora, que incluso 40 y pico por ciento es bastante que se refiere al masorético. Y las variaciones tienden al texto de la Septuaginta, de hecho. Y esta podría ser uno de esos casos. Es como la altura de Goliat. Goliat mide distinto la Septuaginta en el texto masorético. Por ejemplo, hay en otros textos. Goliat mide, por ejemplo, creo que hablan de codos, si no me equivoco, ¿no? Codos y palmos. O pies. No, creo que son codos y palmos. Perdón. Codos. Claro, ahí, y en uno mide cuatro. Hay dos versiones. Claro, en uno mide, por ejemplo, cuatro codos o un palmo, en otro cinco y en otro seis, si no me equivoco, no sé. Sí. Pero cada vez Goliat se va haciendo o más grande o más pequeño, dependiendo de lo que narra el autor. Creo que vamos a. Espera, antes de que pongas el comentario y cambiemos de tema, Jacob, ¿tú crees que la Iglesia Católica respeta suficientemente el Antiguo Testamento, el Tanaj, las Sagradas Escrituras? ¿Tú crees? ¿A qué te refieres respeto? A creerlas, conservarlas, transmitirlas, editar copia. ¿Tú crees que la Iglesia Católica es irrespetuosa con el pueblo de Israel al aceptar el Tanaj o no? No soy muy conocedor, pero comprendo que incluso hay una postura de que el mismo Logos es la Torá, ¿sí? Porque se hizo verbo. Entonces, por eso la Torá, el Tanaj, la Biblia por sí tiene un estatus muy de alta estima en la iglesia. De hecho, por eso, en mi intuición, no lo sé. No sé cómo se maneja en las iglesias. Pero te lo digo porque, ¿cómo interpretarías este comentario que a mí me causa mucha risa? Ah, es que no tuviera la Biblia si no se hubiera robado el judaísmo. ¿Por qué? ¿Dónde están los utensilios del templo de Israel que se robó el Vaticano? Esa es otra pregunta. pero... No entiendo. ¿Se la robó el judaísmo? No, la tradujeron y pues
está en el distinto idioma, como ya explicaste, Vulgata en adelante. Gracias. Claro. Y la Iglesia Católica os robó en el Templo de Israel, ¿verdad? Os robó. Y está en el Vaticano todo, ¿no? Es que hay muchos mitos protestantes, por lo que veo. Gracias, Rebeca, por desvelarnos un mito más. Les cuento una historia interesante antes de seguir. Adelante. Un rabino mío, de mi yeshiva, él fue al Vaticano y ese día estaba el Papa. Y él era el Papa Juan Pablo II. Y el rabino era, ¿saben cómo se ve un judío? Con su barba y su todo. Juan Pablo, yo también me llamo, se llama Yohanan, el rabino Yohanan. Yo también me llamo Yohanan. Y el Papa paró y le dijo, llamen a ese judío. Y lo hicieron pasar en el público y le dijo, mucho gusto, ta, ta, ta. Y dijo, oiga, me concede un favor, ¿me puedes llevar a las bodegas del Vaticano? Y el Papa le dijo, sí, le doy media hora. Fue y encontró textos de Maimónides, como manuscritos, como cosas impresionantes. Y como tomó, anotó lo que más pudo rápido, se le acabó la media hora, pero de ahí salieron cosas que antes no han sido publicadas a la luz. ¿Sabes? Hay tanto material que no todo puede salir así de un estudio tan fácil. Pero te lo digo muy rápido. Mira, y así, lo siento, Gio, te hemos robado un poquito el live. Todo tuyo. Te cuento, claro, el famoso mito de la biblioteca secreta del Vaticano, el archivo secreto del Vaticano. Secreto, el que estudia un poquito, viene de secretario, el que preserva el secreto, el que preserva el acta. Entonces, esas son las actas, los textos, los documentos de la historia de la Iglesia Católica, más la recopilación del saber y de todo. Entonces, tú quieres acceder ahí, así como hizo este rabino, que tuvo la gran potra, la gran suerte de que el Papa autorizara en el acto porque sí, que podía haber sido un pirao que le pega fuego a aquello, buen viaje. Si tú quieres acceder, lo tienes muy fácil. Es tan fácil como, tienes un proyecto investigador histórico, bíblico, teológico, antropológico, del cual el archivo secreto del secretario haya algo allí, avalado por una institución académica, con un proyecto académico y tu docencia de que estás estudiando una licenciatura, un doctorado, o que eres investigador profesional, lógicamente, no uno de estos que coge un papiro del siglo II antes de Cristo como si fuera eso el envoltorio de un pan de mortadela. Y automáticamente se te autoriza el acceso sin ningún problema y sin ningún costo. De hecho, yo os invito a que intentéis hacer el trámite cualquiera que quiera acceder con un plan así y ni se mira credo, ni se mira edad, ni se mira institución, se mira el rigor histórico. Se mira que hay de esto, sí que lo hay, puedes acceder. Mire, ese tipo de investigación nosotros no podemos ayudarle porque de lo que usted solicita no hay nada en los fondos. Y se les va a caer un gran mito. Muchas cosas están ya digitalizadas y en la web. O sea... Es verdad, en la página del Vaticano hay mil manuscritos que... Digitalizados. Es que la Baticueva, el Vatibanco, debajo del Vaticano, para quien no lo sepa, hay una, aparte de las catacumbas, hay una estación de ferrocarril. De ferrocarril, para el que no lo sepa. O sea, no hay nada que esconder. Y si es que está todo claro, cualquiera puede ir al Vaticano y no se cobra entrada. Bueno, ya esta parte quedó... Un excursus. La parte quedó concluida. Sí. ¿Cómo se interpretan las plagas de Egipto? Qué bonito. Entre lo que sería el cristianismo y el judaísmo. Yo... Si me voy a las 10 plagas, te lo explico, voy a intentar ir rápidamente. La plaga del agua en sangre viene a decirle a Israel que Dios tiene tanto poder que, así como el faraón era adorado como un tipo de deidad de la fuente de la vida agrícola, Dios te golpea en las aguas y que yo estoy por encima de ti. La siguiente de las plagas, que es la plaga de las ranas, es la autoridad sobre la naturaleza, ya que eres tú, pues como el dios Hekek, que estás por encima de como diosa del río Nilo y de las ranas, pues no, yo soy más todavía que tú. La tercera plaga de los piojos y demás, pues seguimos en las mismas. Yo domino la naturaleza, yo soy dios, como con las plagas de las moscas,
Y la plaga de los animales que golpeó a todos los ganados, a excepción del pueblo de Israel, también es como, y te golpeó en la economía y en la alimentación, tu fuente de ingreso, de comercio, de trabajo, te lo voy a reventar, porque yo estoy por encima de ti. La plaga de las úlceras que envió pues Moisés y Aarón, que es la sexta de las plagas, pues es una manera de intentar ya decirle al faraón, bueno, ¿bajas del carro o no bajas del carro? Pues no, lo que decía Jacob hace un momento, pues resulta que no, que se le endurece el corazón. La séptima de las plagas, cuando hace caer piedra, granizo y meteoritos sobre Egipto, pues ahí el faraón empieza a pedir ayuda y admite su responsabilidad, aunque promete con la boca pequeña la liberación de Israel, pero sigue endureciendo el corazón del faraón. Es una manera de decir, Dios, voy a endurecerte más. La de las langostas, pues estamos en lo mismo. Te dejo sin alimentos, te dejo sin nada y endurezco más todavía el corazón del faraón. Y con la oscuridad de 3 días, pues Egipto, pues empieza a asustarse, a ver que hay un poco de rebelión y desobediencia ya al faraón, que hay algo que los magos ya no pueden ni imitar. Y entonces ahí ya el faraón intenta querer negociar con Israel, pero Nanay de las Chinas y la muerte de los primogénitos ya es definitivo. Dios no solo está por encima de la economía, por encima de la naturaleza, por encima de todo, sino que Dios está por encima de la vida y de la muerte. Y la salvación de los hijos de Israel, pues es de una forma extraordinaria, tal como lo narra el texto bíblico, pero la verdad es que si resumimos las 10 plagas, vienen a decir, solo hay un Dios verdadero, nadie puede imitar su poder, Él cuida personalmente de aquellos a quien elige, Él lo controla todo, es todopoderoso, Él es quien cura y sana nuestras enfermedades y Él tiene el control de la vida y de la muerte. Es la definición de quién es el Dios que nos va a sacar de Egipto, quién es Dios para Israel y cómo se les está manifestando. Hasta aquí. Nos dejaste aturdidos. Ya, Jacob. Ya, yo concuerdo. Yo, de hecho, algo así es lo que iba a decir, me quitaste las palabras de la boca, pero cuando se presentan Moisés y Aarón y esto al frente del faraón y le dicen, venimos en nombre de, ahí dicen el nombre de Dios y el faraón dice, ¿Cómo? ¿cuál es ¿En mi ese Dios? nombre? Si soy Yo no yo. lo conozco, en verdad no lo conoce, no es su culpa. Entonces empieza este debate de quién debe llevar la civilización, este pueblito que será la luz de las naciones o la epítome de la civilización humana de ese entonces Egipto. Entonces es un debate de quién tiene más respuestas al futuro de la humanidad. Y Egipto, sus dioses, nuevamente, dioses significa ideas. Sus ideas, sus posturas frente al mundo de cómo se solucionan los problemas sociales, políticos, económicos, todos los aspectos educativos, de justicia, esos son sus dioses. Y viene el dios de Israel a responder a cada uno de sus dioses, como dijiste, el Nilo es un dios, respondemos con la sangre. Y esto es mucho más profundo, ¿sí? Sangre significa tal. Y así, cada uno de sus dioses, ¿sí? El dios Hanun, tal cosa, y el dios. Las plagas son respuestas a lo que propone la civilización. Egipto significa la civilización. Por ejemplo, cuando se habla de Babilonia, es la civilización en la época. O sea, no se habla de así, ¿sí? Entonces, Egipto es la civilización. Entonces, lo que viene a hacer aquí es, como quizás ustedes sabrán, el dios de Israel, porque los pueblos en esa época tenían sus dioses, cada pueblo tenía sus deidades. Sus Entonces, acá deidades. viene el hacer una, ¿cómo se dice? Statement, una declaración De intenciones. de respuestas políticas y sociales a los problemas de la humanidad. Es el debate de las 10 plagas. Sí, yo también lo veo como una manera de decir, recordad que estáis en Egipto, que son politeístas, que para cualquier cosa tienen un dios y solo hay un dios,
que lo puede todo, que lo sabe todo y que es capaz de todo. Abandonad los ídolos, abandonad esos dioses para servir al único Dios y Señor que está por encima de todo eso. Como ese salmo que comentábamos Gio y yo, Dios se sienta en la asamblea de los dioses. No, no. Dios viene a golpear a esos falsos dioses. Dios viene a decir, aquí estoy yo, que lo domino todo, que lo gobierno todo y que tengo autoridad sobre todo. Si quieres, lo tomas. Y si no, me dejas. Pero para que veas que yo soy así, toma, aquí tienes las 10 plagas. Entonces, bueno, quedé mareado. Ah, no, entré. Desde la parte de la historia se entiende que, por ejemplo, las plagas son representativas, como bien dice Raúl, del dominio de Dios sobre los otros dioses, que eran representativos de ciertas cosas de Egipto. Estamos hablando en un marco histórico en el cual todavía no existía el monoteísmo en los hebreos ni en los judíos. Entonces, normalmente se hablaba de dioses a dioses. Cuando los reyes peleaban, no peleaban reyes, peleaban dioses. Dioses. Exacto. Entonces, cuando viene claramente, como dice Jacob, va Moisés ante el faraón en el relato, lo que se intenta producir acá es el dominio del Dios de Israel por sobre los otros dioses. Entonces, claramente el tema de las plagas es un azote al poder de un dios por sobre los otros dioses. Recordemos que el monoteísmo comienza a surgir tiempo después. En ese tiempo podríamos hablar, por ejemplo, desde el marco histórico, una monolatría, por ejemplo. Pero en sí es un fuerte azote a los otros dioses tratados como iguales dentro de. Pero claramente Dios va, o sea, el Dios de Israel va como yo soy el que mando, o sea, y claramente azota a los otros dioses que eran compuestos por diferentes cosas. Como dice Raúl, estaba el dios del Nilo. Entonces claramente va ridiculizando a los otros dioses, sometiéndolos de cierta manera. Y es lo que intenta plasmar, digamos, de cierta manera este relato visto desde esta parte. No sé si tienen algo que agregar ahí. Sí, yo quise agregar que yo lo veo muchísimo más sofisticado que yo soy Dios, soy más fuerte que tú, puño en la cara. Yo pienso que si hubiéramos vivido en este entonces y nos dicen que ese es el relato, hubiéramos entendido así. Al igual que hoy, digamos, hay un debate social en Estados Unidos, si la ideología de género o identificarse como un gato o identificarse como, hoy en día, si te hablan de esos temas, te hablan de patriarcado, te hablan de género, hoy en día uno entiende así. No sé si en 2000 años cuando leas ideología de género, ¿qué es esto? Nadie va a entender. Entonces, yo pienso que eso es algo, tiene un lenguaje muchísimo más sofisticado de lo que realmente es una respuesta a la sed que se tiene en las perspectivas humanas, que simplemente se reflejó en este lenguaje, pero es relevante para toda la historia. Ya. Esa es la parte que hasta yo estoy como sacándome el Jacob, no llevo escopeta ni machete. El Mesías. Esto es nuevo, esto no lo esperábamos. Como dicen los judíos mesiánicos, Yeshua HaMashiach. Ya. A ver. El Mesías es una figura, llamémoslo, súper importante tanto en el judaísmo como el cristianismo. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí vamos a ver. Son pequeñas cositas que tal vez más adelante se puede dar a un diálogo extenso, pero ya vamos bien pasaditos de la hora. Pero vamos a ver algo que va a ser entretenido. Hablando del Mesías, ¿cuáles son los requisitos para considerar a un hombre el Mesías? En este caso, Jacob,